voy a usar un termo como elemento de percusión y Mariana va a tocar en este momento este tema, dice acá, guitarra y termo. Más moneda, agregamos. Ay, moneda. Tiene que ser de 2 pesos de moneda corriente. ¿No la acordás? Sí. Listo, listo. Ahora vamos a ver. Un aplauso. Che. Así arranca el tema. Después, sí, sábado en la barlanda. Nadie hacía palmas para mí. Quise bajarme de tanta tristeza. Y la gente empezó a aplaudir. Cantando no. Nos vamos a ir a un crucero por el Riachuelo. No queremos. ¿Y el viaje egresado? El viaje egresado. Sí, en serio. En realidad, sí, lo del crucero era mentira. Nos vamos de viaje egresado a Chapamalal, a la satélite de Perón. Pues ya no está más domingo para la juventud. Claro. Lo pusieron al pobre de Guido Secasca. Y bueno. Necesitamos conseguir para el viaje egresado, así que por eso le pusimos acá la gorra. Pero en serio, chicos, ojo con el bullying, porque después los chicos salen como Mariana y yo. A los que, los cargan por ser diferentes. Nosotros hemos recibido bullying, ¿no? Sí. No nos han comprendido. Y bueno, y ahora nos estamos desquitando. Ah, ¿era eso lo que estamos haciendo? Y no era parte de lo que estamos haciendo, no era como una especie de... Yo lo hacía por el resentimiento social que tenía contra la gente. Bueno, eso es el, digamos, como lo que tenemos que decir, pero internamente, estamos ¿de dónde proviene el resentimiento social que tenemos contra las personas? Ah, del bullying que nos hacían, que nos cargaban por la ropa. ¿Entendés? Por, entonces, ¿por qué vamos a hacer terapia al respecto? Si sí, sale más barato ser odioso y va a ser música antes de gastar en terapia, ¿no? Todo sucede por alguna razón en la vida. Es verdad. Y para la gente que me da asco, no vayas a la escuela, porque San Martín te espera. Un aplauso. Puerta Verde, chivo, bien, chivo, con Ramiro Chivado de todo. Acá la graba, chécale. La chica de Queda Bárbara. Un aplauso para Queda Bárbara. Relojes de vinilo Nahuel Matters. Y Maylen Fredo, también que se ha portado bien. Bienvenida al tren de la locura. Y a todos los compañeros de feria que acabamos de conocer.